Buen día, les acompaña Karina Sánchez Campos con noticia en desarrollo y actualización desde donde el mundo entero tiene los ojos puestos en este preciso momento, Venezuela. En ese sentido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ejerció su derecho al voto a tempranas horas de este domingo 30 de julio, año 2017, en una asamblea constituyente que este convocara y que ha cosechado un amplio rechazo a nivel internacional. Veamos los detalles. Avenida Sucre, de Catia. El presidente venezolano Nicolás Maduro votó a primera hora del domingo en las elecciones de una asamblea constituyente que convocó pese al rechazo de la oposición. El primer voto por la paz. El primer voto por la independencia y la soberanía de Venezuela. Y el primer voto por la tranquilidad futura de Venezuela. Hoy es un día histórico. Los centros electorales abrieron a las 6 de la mañana para elegir a 545 asambleístas que formarán un suprapoder que regirá el país por tiempo indefinido. La elección de la asamblea tiene lugar tras 4 meses de protestas en las calles, con saldo de más de 100 muertos y miles de heridos y detenidos. Ha sido rechazada además por Estados Unidos y varios países de América Latina y Europa. Maduro sostiene en tanto que la frenar la violencia y salvar la economía de un país que, pese a su riqueza petrolera, sufre una severa escasez de alimentos y medicinas. A propósito de esta crisis y las manifiestas, violencias, en ese sentido, agentes policiales dispersaron hoy con gases lacrimógenos y perdigones a los vecinos que protestaban en 2 zonas de El Paraíso, localidad oeste de Caracas, en contra de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que se celebran este domingo durante una jornada en la que el gobierno prohibió manifestaciones. Cito, empieza represión frente a Residencias Victoria, señaló el concejal opositor Jesús Armas en la red social Twitter, en donde publicó varias imágenes que pueden dejar abierta la gráfica de donde se ven tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana, la GNB, la policía militarizada y el humo de los gases lacrimógenos. Represión en Los Verdes y en Las Fuentes. GNB no para de atacar en El Paraíso, indicó en referencia a 2 sectores, para uno de los cuales la Fiscalía de ese país pidió medidas de protección a sus vecinos el 28 de junio por la recurrencia de los enfrentamientos y ante las agresiones cometidas en su contra. Para dar seguimiento a lo que se va desarrollando en torno a esta Asamblea Nacional Constituyente, pasamos con nuestra compañera, la periodista Carolina Alcalde, con más detalles. Me encuentro en un centro de votación ubicado en el municipio Libertador, en Caracas. Vamos a conversar con unas personas que ya participaron en el proceso. Buenas, ¿me puede dar su nombre, por favor? Salas Carmen. ¿Qué le pareció la elección? Muy rápido, vengan a votar, es fácil, no se demora en nada. Asistan. ¿Fue rápido? Muy rápido, muy rápido. Bien, muchísimas gracias. Bien, esta es parte del ambiente en este momento, en este centro de votación, que como ya les comentaba, está en el municipio Libertador de Caracas. No se permite el ingreso de los medios de comunicación. Prohibición de los medios de comunicación en una convocatoria pública y abierta, en contraste, celeridad hasta el momento en el proceso de votación en esta convocatoria que realizara el presidente Nicolás Maduro para votar hoy domingo 30 de julio. Estas son imágenes de enfrentamientos en sentido de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto desató evidentemente fuertes críticas a nivel internacional. Se pudo ver en las imágenes anteriores incluso el humo que despedían los gases lacrimógenos. Estas son imágenes del presidente Nicolás Maduro mientras realizaba la votación a tempranas horas de este domingo 30 de julio en la Asamblea Nacional Constituyente que este mismo convocara. Recordamos que agentes policiales
dispersaron en el día de hoy con gases lacrimógenos y perdigones a los vecinos que protestaban en dos zonas del Paraíso, una localidad al oeste de Caracas, en contra de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que se está celebrando en el día de hoy, domingo 30 de julio. Esto recordando que el gobierno de Venezuela había prohibido estas manifestaciones. Escuchemos sonido de ambiente sobre estas protestas. Recordamos que de todos los países del mundo, Colombia y los Estados Unidos han sido de los que han tenido una oposición más contundente en contra de la celebración de esta Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Incluso el presidente Juan Manuel Santos se refirió a esta convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela como de origen espurio, por lo que no reconocería los resultados de la misma. En otro sentido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues recrudeció el tema de las sanciones en contra de altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos incluso la presidenta del Consejo Nacional allá en Venezuela, Tibisay Lucena, el CNE. En ese sentido, vamos a estar dando seguimiento a todo lo que se vaya desarrollando desde Venezuela a propósito de la celebración de esta Asamblea Nacional Constituyente. Recordando que ustedes también pueden comentar y saludarnos utilizando nuestra etiqueta oficial NCDN Venezuela a través de nuestras cuentas de Twitter, @CDN37, y mi cuenta personal, @CariSánchezC. NCDN dando cobertura total a la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. En breve continuamos desarrollando estas informaciones.